And then he clinches. Exactly what you gotta do. Oh, he got it! Oh, he's a dog! Right hand up top! Oh, he's in trouble! Oh, he's in trouble! He's down! Oh, that's it! That's it! Bueno, Pablo Costa tiene un récord que excita a todos los que somos fanáticos a Dustin Poirier y es el récord de 8-0 para los retadores al título. Déjenme explicarle esta estadística porque es una estadística muy rebuscada en la cual yo no creo para nada, pero se los tengo que decir porque en los últimos tiempos esta estadística está siendo bastante viral. 8-0 no es cualquier cosa. En la cartelera que pelea Pablo Costa, todos los campeones que han peleado junto con él, en la misma cartelera, no contra él, ni con él, ni nada parecido, sino que simplemente están en la misma cartelera, todos han perdido. Los retadores tienen 8 victorias, los campeones tienen 0 victorias. Eso es lo que significa esta estadística, de la cual se están aferrando, vuelvo y repito, muchísimos fanáticos de Poirier para decir como, uy, la maldición de Pablo Costa. Yo particularmente no soy de los que creen estas cosas, simplemente se las doy porque sí está siendo una estadística interesante y de la cual les voy a hablar ahora mismo. Nos vamos a tiempos de antaño, hace bastante, bastante ya, UFC 212. José Aldo contra Max Holloway. Estamos hablando del GOAT de las 145 libras, sin lugar a dudas. José Aldo, para mi gusto, es el GOAT de las 145 libras contra un jovencísimo Max Holloway que venía con todo. Bien, pues en esa cartelera, Holloway se convierte en el primero en pegarle una seria paliza. Es verdad que Conor McGregor ya había ganado a José Aldo, pero en darle una paliza de verdad a José Aldo, es precisamente Holloway el que se la da ese día. Casualmente, ese día también coincidió con que Pablo Costa peleaba. Esa fue la primera vez que un campeón coincide con Pablo Costa y le pegan una reverenda paliza. En el UFC 217, que para mí hasta ahora es mi UFC preferido, es el UFC que más yo he disfrutado en mi vida, perdieron los campeones Michael Bisping contra GSP, perdió Cody Garbrandt y perdió también Joanna Jędrzejczyk. Esta fue una cartelera espectacular donde los tres campeones perdieron y sobre todo perdieron tres campeones que uno de ellos a mí me gusta muchísimo, los otros dos no tanto, me caen bien, pero no me gustaban tanto, tanto, tanto. Igual, los retadores ganaron todos. Uno de esos retadores, ya todos sabemos que fue GSP, que le ganó el cinturón a Michael Bisping en su momento. Y a partir de ahí, Joanna Jędrzejczyk también ya fue de capa caída. Esa fue la pelea que perdió con Rose Namajunas. No sé si lo recuerdan, que hubo de por medio mucho beef. Y Rose Namajunas estaba muy tranquilita y Joanna Jędrzejczyk le estaba haciendo muchísimo trash-talk. Bueno, todo lo que sucedió en esa cartelera, tienen que tener en cuenta que Pablo Costa peleó en una cartelera donde perdieron tres campeones juntos. Y aquí ya Pablo Costa está llevando un récord de 4-0. Michael Bisping, José Aldo, Cody Garbrandt y Joanna Jędrzejczyk. Y en el UFC 226 perdía Miocic con Daniel Cormier. La única pelea que Miocic perdió con Daniel Cormier, porque fue una trilogía, fue esta, precisamente donde estaba peleando Pablo Costa. Es que las coincidencias, verdad, que son grandes, pero yo lo veo simplemente como eso, coincidencias, porque muchos encajan, uy, esto es una maldición, muchos tienen este tipo, incluso hacen apuestas por este tipo de cábalas, ¿no? Por este hecho. A mí me encantaría que ganara Dustin Poirier, pero si gana Poirier no va a ser por esto, desde mi punto de vista, pero bueno, Miocic solamente perdió una sola vez con Daniel Cormier y fue esta en la que peleaba precisamente Pablo Costa. Luego vamos al UFC 241, que es al revés. Peleaban de nuevo Miocic contra Daniel Cormier y ahora el que pierde es el campeón de nuevo. O sea, ¿te das cuenta de que todo le encaja a Pablo Costa para esta estadística?
Bien, Miocic le gana a Daniel Cormier, recupera su cinturón y casualmente él estaba también en esta cartelera. Es verdad que los datos son increíbles. Cuando tú los miras y los analizas, dices, o sea, es que no puede ser. Incluso los mismos peleadores, si uno es campeón y el otro no, el que es campeón pierde. Es increíble, es de locos. Y claro, los que tienen cábalas entiendo que pondrán dinero aquí por el hecho de que esté peleando Paulo Costa en esta cartelera. UFC 278, bueno, Usman contra Leon Edwards, también es otra impactante e impresionante. Estoy hablando precisamente de la pelea en la que Usman iba ganando toda la pelea, toda la maldita pelea la iba ganando Usman, y llega al final de la pelea y le meten aquella fatídica high kick en la que lo desarman por completo. Es una locura. Otra coincidencia importantísima más. Sí, también. Bueno, Paulo Costa peleaba. Sí. Es un gafe para los campeones. Sí, yo, si fuera Islam Makhachev, la verdad estaría rezando muchísimo, muchísimo porque Paulo Costa se lesionara y no participara. Porque es que, claro, si miras todas estas coincidencias y eres un poquito supersticioso, esto te pega, loco. Esto te pega, de verdad, esto te pega. Y ya vamos a la última, que la tenemos sumamente fresquita y además la disfrutamos muchísimo, que es el UFC 298 Volkanovski contra Ilia Topuria. Esta fue la última vez que Paulo Costa coincidió con un campeón dentro de una cartelera y también perdió Volkan, y esta también era otra que era imposible. Para mi gusto era imposible que Ilia Topuria le hiciera lo que le hizo a Volkanovski. Y sin embargo, también pasó. Ahora, mi punto de vista con todo esto es, no soy supersticioso, gente. No creo que este tipo de cosas tengan nada que ver. Creo que son puras casualidades. Es muy difícil. 8 y 0, man. 8 y 0 para el retador. Es muy difícil. Es verdad que es complicadísimo que tú puedas lograr ese tipo de récord sin depender de ti absolutamente nada. Pero por otro lado, digo, esto es pura casualidad, ¿sabes? Es pura casualidad. Ahora, si gana Poirier en una pelea que es casi imposible también de ganar para Poirier, ya serían varias, en verdad, serían varias coincidencias prácticamente imposibles. Yo, si fuera un campeón de la UFC, no quisiera coincidir con Paulo Costa nunca, porque son demasiadas casualidades. No obstante eso, gente, el favorito sigue siendo Islam Makhachev, sin duda alguna, aunque Poirier tiene posibilidades, sobre todo, de finalizar con guillotina. Lo mejor sería, ya para ponerle la guinda al pastel de toda esta superstición, que Dustin Poirier le hiciera una guillotina a Islam Makhachev. Ahí ya, apaga y vámonos. Con eso sería genial. Una estadística un poco rebuscada, pero me parece que salía un video interesante de aquí. Como siempre, ustedes me han dicho por ahí abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. That's it.